En San José del Valle de Traslasierra hay un paraíso frutal, el de la familia Sánchez Amezcua. ¿Vamos a descubrirlo? ¿Y dónde arranca toda la dinastía? ¿Arranca en España o...? Sí, en España, ¿sí? Pero arranca acá. Arranca como acá. Productor y así arranca acá. Ajá. Mi padre vino de 14 años. Ajá. En el año 13 vino por acá. Pero se vino a Mendoza, ¿no? Claro, vino. Arrancaron a Mendoza. En Mendoza. Y bueno, y en el año 45, 46, por ahí, es cuando empieza a trabajar solo, digamos. A comprar fruta y vender fruta. Y bueno, ya mis hermanos eran... Yo soy el más chico de los jóvenes. Uh-huh. Era más grandecito, bueno, ayudaron a mi viejo, a mi padre. Hicieron un emprendimiento, un secadero de fruta. Y bueno, y ahí comienza. Primero eran frutas desecadas. Y después ya se siguió con fruta fresca también. Bueno, y el año 79 yo me vine por acá. Claro. Ya me instalé aquí en Villa Dolores. La uva es como una fruta muy internacional. Claro. En cambio, el durazno no. El durazno tiene algunos mercados. La uva es la fruta de los dioses, de los romanos. Tiene mucho mercado. Eso también nos incentivaba que se podía, si queríamos, podíamos exportar. Y de hecho lo hicimos muchas. Fundamentalmente porque también el objetivo era siempre trabajar la fruta casi sin procesar. O sea, era claro, la fruta en fresco. Empacar empacar y vender. Y vender. Exactamente. Sí, empezamos con la uva superior, una uva blanca, que andaba bien también, pero no, en los mercados en ese momento no se consumía bien la superior, es así. Claro. Y para exportarla tampoco podía ser, porque aquí es muy llovedor y bueno, y se mancha un poquito la uva. Bueno, y justamente entre esas uvas vino, la arregló. De a poco fuimos haciendo parrales, cada 2 o 3 años hacíamos un parral. Bueno, y iban probando. Bueno, ¿cuál es el secreto para consumir una buena uva? A ver, ¿qué tiene que buscar el consumidor? Porque normalmente la gente le busca esa fruta perfecta, que en definitiva no sabe si estuvo bien madurada, si fue madurada a destiempo. Y muchas veces te encontrás con sorpresas, ¿no? De que es una fruta insulsa. Exacto. Nosotros la maduración la dejamos que se haga en la planta en el tiempo que tenga que ser. De hecho, este año viene más lenta, pero es la forma en que toma el azúcar que tiene que tomar. Nosotros vamos tomando los brit que tiene la uva, entonces antes de cosechar decimos, bueno, en tal cuadro ya está. Y no se saca todo de golpe, se va sacando de a poco. ¿Sí? Claro, a medida que va estando. Claro. Otra cosa es el raleo del racimo, porque en realidad la planta da mucha cantidad de racimo, que hacemos mucha limpieza, además de achicar el racimo cuando es chico, después si vemos que también está como muy apretada, entonces no le entra el sol, entramos sacándole granitos, raleando adentro. Desde que florece y sale el primer racimito hasta que cosechamos, tiene mano de obra trabajo trabajando, el trabajo humano ahí sobre el racimo.